Bienvenidos hermanos esta mañana en el nombre del Señor. Es bueno estar juntos como la casa de Dios, adorando su nombre, puede decir gloria a Dios. Aquellos que están viendo en línea, les damos la bienvenida también esta mañana en el nombre del Señor, y si tiene su Biblia esta mañana ahí donde está, ábrala conmigo, ¿eh? segunda de Corintios, capítulo 4 y Romanos capítulo. Ocho, y quiero orar que el Espíritu Santo esta mañana nos ministre y nos hable. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, Señor. Penetra hasta lo más profundo, Señor, hasta nuestro corazón. Te pido esta mañana, Señor, que unjas mis labios para que tu palabra, Señor, sea oída para que tu palabra sea recibida. Y Padre, en este momento, Señor, entregamos todo este tiempo en tus manos. Guíanos, Señor, guíanos, Espíritu Santo, a la luz que tú tienes para nosotros hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. ¿Qué es la Navidad? Estamos hablando esta serie acerca de ser Navidad, no solamente celebrarla, sino ser Navidad la... Uh, ayer pudimos salir a la comunidad, a muchos de nosotros que vinimos, se nos juntamos para ir y tuvimos una experiencia muy hermosa y fenomenal uh, en el contacto con personas que necesitan, ¿verdad?, del amor de Cristo y tenemos uh, algunos testimonios muy hermosos que, hay que compartir con ustedes, y lo vamos a hacer con el tiempo, gracias a Dios. Pero estamos hablando acerca de este tiempo que es la Navidad. El mundo sabe quiere sustituir la historia verdadera de la Navidad por una construida por la cultura moderna, ¿verdad? Hay un uh, uh, villancico navideño que clásico y popular que dice uh, es la época, la Navidad es la época más maravillosa del año. Muchos artistas, ¿verdad? Graban esta, uh, esta este canto, ¿verdad? Esta, uh, para la Navidad, los coros lo cantan en las iglesias. Uh, sin embargo. Uh, creo que muchas personas, a veces cantándolo, inclusive uh, grabándolo, realmente no saben lo que están diciendo, porque la Navidad es la época más maravillosa del año. Como dije, la, la, la Navidad se ha secularizado mucho en nuestro tiempo. Los niños se esperan ¿verdad? regalos, piensan que eso es lo que es la Navidad. Los amigos quizás se juntan para celebrar, para disfrutar tiempo en fiestas, ¿verdad? Nos deseamos buen tiempo y cantamos los villancicos navideños, pero la Navidad es la época más maravillosa del año, no por esas cosas. Sino que la Navidad es la época más maravillosa del año porque es la época en que recordamos nosotros que Dios envió al Salvador al mundo para buscar y para salvar lo que se había perdido, puede decir amén. Porque nosotros podemos y tenemos el privilegio de anunciar a este Salvador, a un mundo que está perdido, que tiene otra idea de lo que es la Navidad. Podemos nosotros anunciar al mundo caído, al mundo en pecado, que tenemos esperanza. Diga esperanza conmigo. Hay esperanza. Y la esperanza, dice la Biblia, que ancla el alma que ancla el ser humano, ¿verdad? Y nos da una vista, una mirada más allá que lo, que lo temporal. Uh, estamos anclados en medio de un mundo caído, pero anclados a un futuro, ¿verdad? Que el mundo realmente no conoce, pero nosotros, los que conocemos a Cristo, sí lo conocemos. Aleluya. Es una esperanza, ¿verdad? Uh, viva para quienes hemos confiado en el niño nacido de Belén. En Judea, dice la Biblia, es una historia no simplemente agradable la historia de la Navidad, sino que es un hecho histórico y nunca olvidemos eso, porque el mundo no lo celebra de esa manera. Aquí en segunda de Corintios yo quiero empezar a hablar uh, lo que el apóstol Pablo menciona, que tenemos nosotros esperanza en medio de la realidad que vivimos nosotros al momento sobre la tierra. En una realidad que vivimos actualmente, donde hay sufrimiento, donde hay y experimentamos muerte, tenemos seres queridos que han partido a estar con el Señor. Pero Pablo escribe a la iglesia en Corinto y dice en 2 de Corintios capítulo 4 empezando en el versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Dice Pablo antes, aunque es este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y sigue en el capítulo 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el Tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya recibido mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Pablo aquí nos habla de la realidad en la cual nosotros estamos actualmente viviendo, y nos dice que sabemos en el versículo 1 del capítulo 5 que si... Nuestra morada terrestre, o sea, nuestro cuerpo en el lugar donde vivimos aquí sobre esta, esta tierra. Si esto se deshiciere, dice, tenemos nosotros que un edificio de Dios, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Y cuántos están agradecidos con Dios que tenemos esa casa? Amén, no estamos solamente, no somos gente temporal. Ahora aquí en el verso 16, Pablo dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos, dice, según la carne. Aunque así conocimos a Cristo según la carne, ya, ne, ya no le conocemos más. Ahora, la realidad es que en este mundo que nosotros eh, vivimos, en el mundo caído, vivimos en medio de un mundo que se está desgastando, un desgastamiento. Uh, pero también nos habla no solamente de que se está desgastando el mundo, se está uh, acabando todas las cosas terrenales, pero también nos dice que hay una renovación, que aunque nos estamos haciendo ¿verdad? más viejos por fuera, gloria a Dios, tenemos una renovación por dentro cada día. Eso es si vivimos en el Espíritu, si vivimos conforme ¿verdad? A, los, a la palabra de Dios. Así que en medio de este mundo caído tenemos estas dos cosas que experimentamos una renovación espiritual en medio de un entorno perecedero, algo que está terminándose y pasando. Y en el capítulo 8 de Romanos, vamos al capítulo 8, guarde su lugar aquí en Segunda de Corintios porque vamos a regresar en unos momentos. Pero en Romanos capítulo 8, Pablo otra vez hablando ahora a los creyentes en Roma por esta medio de esta carta, les dice en el verso 14 Romanos 8, 14, Todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son qué? Hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, abba, padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si que es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Pablo dice algo aquí muy interesante acerca de nosotros ser hijos de Dios, los que conocemos a Cristo, y dice que nosotros somos hijos de Dios si somos guiados por el Espíritu de Dios. Y dice que nosotros hemos recibido el Espíritu no de temor, sino el Espíritu de adopción. Y en el verso 16, note conmigo, dice el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo mismo, da testimonio a nuestro Espíritu de, qué? de que somos hijos de Dios. O sea, mi pregunta es: ¿cómo sabe usted que es hijo de Dios? ¿Cómo es que nosotros podemos tener seguridad de que somos hijos de Dios? Todos podemos llamarnos hijos de Dios y hay mucha gente que se denomina hijos de Dios. Hay gente que cree que toda la gente es hijo de Dios. Aunque todos somos creación de Dios, no todos somos hijos. Pero ¿cómo sabe usted que somos hijos de Dios? Estaba leyendo esa escritura y me vino el pensamiento, me puse a meditar en ella. El Espíritu Santo da testimonio, pero es un testimonio interno, note. Él da testimonio a nuestro espíritu. Usted no es creyente, no es hijo de Dios porque viene a la iglesia. Porque hay gente que viene a la iglesia, no es hijo de Dios, ni hija de Dios. Usted no es hijo de Dios porque lee la Biblia. Hay gente que no conoce a Dios y lee la Biblia. ¿Qué es el, la evidencia de que uno es hijo de Dios? Es el testimonio, note, del Espíritu Santo. ¿Se imagina usted que Dios nos dijo que la manera que nosotros podemos saber que somos hijos de Dios, no es por lo externo, es por lo interno. Y cuando algo está adentro, se va a mostrar evidentemente afuera. Entonces, una persona no es evidente que, que es cristiano o que es hijo de Dios, porque exteriormente hace las cosas que una persona que es hijo de Dios hace. Si usted es hijo de Dios... Tiene que tener el testimonio del Espíritu Santo en su corazón, en su espíritu, de que usted es hijo de Dios. Y alguien puede decir, bueno, pero eso es muy este, subjetivo, porque entonces todos podían decir que son hijos de Dios, y como dije, todos pueden decir. Pero la realidad es otra. Y estamos hablando de qué considera Dios la realidad. La realidad es que nadie que no tiene el Espíritu de Dios ni el testimonio del Espíritu Santo es hijo de Dios. Y dice, ¿y qué evidencia hay? Entonces, de que nosotros tenemos ese testimonio. Nota el versículo 17. Pablo dice, y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que qué? Padecemos juntamente con Él. Y mi pregunta es, ¿qué está usted dispuesto a padecer por Cristo? Y dice, ay, pues, no mucho. Entonces usted no tiene el testimonio adentro, en su espíritu, de que usted es hijo de Dios. Puede clamar y decir todo lo que quiera, pero es solamente la persona que identificándose con Cristo está dispuesto a sufrir lo que sea necesario con y por Cristo. Quiere decir que Él es el centro de mi vida y todo lo que Él me llama a hacer lo voy a hacer, no importa lo que tenga yo que pasar. Porque si usted va a leer la escritura, a ver que los apóstoles, ellos vivieron una vida cercana a Cristo, era, tenían el testimonio del Señor, y qué estaban dispuestos a dar hasta su vida, ¿sí o no? Sí, hay gente hoy que se molesta porque la iglesia, ¿verdad?, no le, alguien se sentó en su asiento. Y se van. O alguien no le gustó, ¿verdad? quizá como nadie le lo saludó en la iglesia y. Eh. Me voy. Escúcheme, y si esas son las cosas que a usted le ofende, ¿cómo va a usted a pararse y dar su vida por Cristo si el día llega cuando usted tiene que hacer eso? Póngase a pensar. Entonces Pablo está diciendo, el testimonio del Espíritu está en una persona y esa persona sabe porque está dispuesta a sufrir con Cristo y por Cristo. Entonces aquí nos está hablando viviendo en, una, en un mundo caído, pero viviendo de tal manera que somos renovados día tras día por medio del Espíritu Santo, porque tenemos ese testimonio interno. Nota el versículo 18 ahí de Romanos 8. D sigue diciendo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo habla aquí de qué? De aflicciones o sufrimientos. Y por eso dije que el testimonio del Espíritu verdadero en el creyente, en el Hijo de Dios, es solo en aquellos que están dispuestos a padecer juntamente con Cristo. Y luego Pablo nos dice aquí de su propia vida y nos dice los sufrimientos, las aflicciones del tiempo presente, diga el tiempo presente. Aquí donde estamos viviendo, en la actualidad, en el tiempo presente, dice, hay sufrimientos, pero esos sufrimientos que no son comparables, no se pueden comparar con la gloria, dice, venidera. Ahora quiero que vea eso, el tiempo presente y qué. Y la época o el siglo venidero, estamos aquí, pero viene algo mejor. Y dice, lo que estamos experimentando aquí no lo podemos comparar con lo que viene, gloria a Dios. Así que deje de hacerlo. Ya no lo haga. Ya no diga, ay, mira nada más qué sufrimiento. Ay, mira nada más qué problema. Sabe en lugar de decir, sabe que un uh, problemas, pero sabe que esto no se compara a la gloria que viene, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo no solamente aquí sino que vamos hacia un fin, vamos hacia aquel lugar aquel tiempo que Dios ha preparado para nosotros. Ahora cuál es su lugar aquí romanos en Lucas capítulo 18 Lucas 18 verso 29 Lucas 18 29 Jesús dijo de cierto de cierto de cierto de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa padres, hermanos, mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, diga este tiempo, aquí donde estamos viviendo, y en el siglo venidero la vida eterna. Y Jesús otra vez nos, nos da, ¿verdad? Nos enseña y nos da a entender que hay el lugar donde estamos viviendo, pero hay un siglo venidero, hay algo que viene, que nosotros debemos estar muy conscientes hacia el futuro el tiempo venidero y dice no son dignos Pablo dijo de ser comparado lo que pasamos aquí en este tiempo con la gloria que viene en el tiempo venidero. Ahora aquí en Romanos 8 regresemos ahí el verso 19. Porque el anhelo ardiente de la creación dice Pablo es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ahora está hablando aquí del sufrimiento Ahora está y va a hablar de la gloria, la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dice, la creación ahorita está eh, este, deteriorándose, hay sufrimiento, se está desgastando. Pero el anhelo de la creación es aguardar la manifestación, dice de los hijos de Dios, o sea, el, uh, la revelación, la palabra y manifestación es la palabra, palabra que usamos para el último libro de la Biblia, Apocalipsis. En el griego es Apocalipsis, es una, una, eh, algo que se le quita el velo, algo que se revela completamente. Entonces la creación está esperando que la revelación completa, ¿verdad? De lo que viene. Y dice, y la creación fue sujeta a vanidad, diga vanidad. No solamente se está gastando, sino que es está en medio de vanidad, en medio de gemidos, en medio de dolor. Y dice versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Ahí está la palabra, corrupción, y la libertad a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. Ahora puede ver todas esas palabras que están ahí. Vanidad. ¿Qué más? Esclavitud de corrupción. Gemidos. Dolores de parto hasta ahora. Entonces Pablo pinta la realidad de lo que es la vida en la que vivimos. Pero dice, viene un tiempo glorioso de la libertad de los hijos. De Dios es un anticipo, si podemos decir así, hoy de la gloria que nosotros esperamos. Ahora, verso 23, y no solo ella, sino también quién? Nosotros, no solamente la creación gime y vemos que se está deteriorando, vemos que se está desgastando, sino que nosotros también mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando, ¿qué esperamos? La adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en espera fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué, esper a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Dice Pablo, la creación será liberada de la esclavitud. De la corrupción, como dije, es un anticipo, es un anticipo de la gloria que viene. Ahora, guarde su lugar aquí en el capítulo 8, vamos al capítulo 5 de Romanos. En el capítulo 5 de Romanos, acuérdense, está hablando acerca de que nosotros vamos a entrar a una libertad gloriosa en la época o en el siglo venidero. Aunque estamos en medio de un mundo caído, aunque verdad nuestro templo, nuestro cuerpo se esté desgastando, nuestro espíritu se está renovando día tras día. O sea que viviendo en medio de una tierra que está en por, por medio del pecado deshaciéndose, en medio de un mundo terrenal y temporal, nosotros tenemos y somos llamados a vivir con la mirada hacia la gloria que viene. ¿Y qué es lo que nos dio Dios para eso? Bueno, primero dijo Pablo, nos dio que las primicias del Espíritu, pero aquí en Romanos 5 vemos que uh, envuelve o encierra esto. En, en Romanos 5, 1, justificados pues por la fe, dice Pablo, tenemos que paz. Primero tenemos paz. En un mundo caído que se está deshaciendo, gimiendo, vanidad, tenemos paz, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Note, por quien tenemos también que entrada por la fe. Tenemos entrada por nuestra fe a qué? A la gracia de Dios, en la cual estamos, dijo, firmes. ¿Y qué? Y nos gloriamos, o sea, tenemos gozo. Nos podemos gloriar en la esperanza. ¿Tenemos qué? Esperanza. Somos un pueblo de esperanza. ¿De qué vamos a ver qué? La gloria. De Dios. Si usted puede reconocer aquí lo que Pablo está diciendo, le va a ayudar para vivir en medio de esta de este mundo caído. Tenemos paz con Dios, tenemos fe, gracia, tenemos uh, 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 gloria y tenemos esperanza que Dios nos ha dado y sigue diciendo el versículo 3, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones en medio de este mundo, que las tribulaciones dice, no son comparables a la gloria que viene. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce que Paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, gloria a Dios. Yo tengo esperanza, aún en un mundo caído, aún cuando oigo noticias malas, aún cuando hay gemidos, aún cuando hay dolor, yo veo que tengo esperanza porque la gloria de Dios y el, los hijos de Dios vamos a entrar a esa gloria un día y nosotros tenemos que aguardar esa manifestación que viene. Puede decir gloria a Dios. Hermanos, en viviendo en un mundo caído, Dios nos ha puesto aquí. Si Él quisiera que nos fuéramos al cielo, después que hubiéramos nacido del cielo, de, de nuevo, nos hubiera llevado todos al cielo. Pero Él nos dejó aquí con un propósito, para vivir la vida, escúcheme, viendo hacia el futuro y con fe y con regocijo por la gloria que viene. Por eso Pablo dice, las aflicciones de este presente tiempo no son dignas, no se pueden comparar con la gloria que viene. Y así nosotros debemos de vivir. Aun cuando vienen las cosas que nos afectan a nosotros personalmente en medio de un mundo caído, debemos ver hacia adelante, porque somos un pueblo de esperanza, diga, somos pueblo de esperanza. Ahora nosotros debemos de vivir conforme a qué? Conforme a la palabra de Dios. Déjeme decirle, ¿cómo podemos vivir en medio de un mundo caído conforme a la palabra de Dios? No conforme a nuestras emociones. Sabe que si nosotros vivimos conforme a nuestras emociones, siempre vamos a estar en problemas. Porque las emociones están así y luego así. Y así y luego así. Pero Dios nos ha dado algo que nos puede mantener, ¿verdad? Equilibrados aún en medio de un mundo caído. ¿Sabe cómo? Tenemos que entrenarnos, Pablo nos dice, a la piedad. Entrenándote para la piedad. Y eso quiere decir que también entrenas tus emociones para adquirir una inteligencia emocional. ¿Qué quiero decir eso? La inteligencia tiene que ver con qué? Con el pensamiento, con la razón. Las emociones, ¿verdad? Son otras. Las emociones tienen que ver como nos sentimos al momento. Y nosotros tenemos que entrenarnos a ser gente piadosa que vivimos por la palabra de Dios y no por nuestras emociones. Porque el mundo caído nos puede afectar en muchas maneras emocionalmente, pero nunca debemos nosotros de vivir nuestra vida por nuestras emociones. La gente que vive por la emoción en algún tiempo se aparta de Dios porque no está basada en algo más poderoso que la emoción humana. Todos sabemos la emoción, y la emoción no son malas, Dios nos ha dado la emoción, no me malentienda, pero cuando yo estoy emocionado, cuando yo, alguna emoción me afecta por lo que estoy pasando, no le permito que me guíe, no hago decisiones basado en la emoción, hago mis decisiones basadas en la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir ejercitarte para la piedad, para ser una persona piadosa la persona como Cristo lo era. Sabe que Cristo sufrió y Él sufrió en muchas maneras y en gran manera. Pero Él nunca se permitió, ¿verdad?, el lujo de darse a la emoción. Él ha sentido todo lo que nosotros sentimos, pero sin pecado. Y Dios nos está entrenando para que seamos como Cristo. ¿Y cuántos desean ser más como Cristo? Yo deseo ser más como Cristo. Y eso viene a través de un entrenamiento en la piedad. Y como cristianos nosotros tenemos que ser personas guiadas por la razón, no la emoción. Y la razón es lo que informa a mi corazón, que es la base de mi fe. Dije, la razón informa o debe de informar a mi corazón, no mis emociones. Porque la fe, el corazón, es la base de la fe. Pablo dijo en Romanos 10:10 10, porque con el corazón se cree. Con el corazón se cree. Es la base del fundamento y el corazón fue hecho para qué? Estar anclado en la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios debe de regir, debe de gobernar en nuestra vida. Vamos a regresar a 2 de Corintios 4. Ahora Pablo dice algo interesante aquí en 2 Corintios 4 que pasamos, leímos, pero quiero regresar a ello. Dice en el verso 17, porque esta leve tribulación momentánea. Y acuérdense que Pablo sufrió más de lo que mucho, mucho más de lo que nosotros hemos sufrido. ¿Cuántos de nosotros realmente hemos sufrido por Cristo? No podemos decir que hemos sufrido nada en comparación a lo que él ha sufrido. Pero Pablo dice: esta tribulación leve momentánea, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Note lo que dice, que esta tribulación, aunque es momentánea, y es aquí, y es real, produce algo para nosotros. A veces pensamos que la tribulación, que, ¿verdad? que la, los problemas, las cosas que pasamos uh, o, o podemos pasar por nuestra fe en Cristo, ¿Verdad? Es un gasto de tiempo y no lo es. Pablo dijo aquí, la tribulación momentánea produce en nosotros algo. Produce un peso de gloria. Note, la tribulación, aun cuando pasamos por esas dificultades, dice, tiene el poder para producir algo más excelente, dice, y eterno, peso de gloria. Pero muchas veces nosotros en las aflicciones, en lugar de experimentar ese peso de gloria que el Señor quiere que experimentemos, nos quejamos con Dios. En lugar de decir, el Señor dijo que en el mundo vamos a tener este tipo de situaciones, porque somos creyentes, no somos exentos a ello. Somos parte del mundo caído pero la gloria que viene es mayor no se pueden comparar estas cosas y luego pablo dice aquí esta momentánea leve tribulación produce algo para nosotros pero note lo que dice en el siguiente versículo 18 no mirando nosotros qué las cosas que se ven sino las que no se ven. ¿Cómo ve usted las cosas que no se ven? ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que viendo las cosas que no se ven? Es lo que está diciendo. No miramos lo que se ve. Lo que se ve es real, es la realidad, es lo que estamos viviendo, Pablo dijo. Y la tribulación leve y momentánea produce en nosotros, dice, un peso de gloria. Cuando no miramos las cosas que se ven sino las cosas que no se ven. Y todo creyente tiene esta habilidad de ver las cosas que no se ven. Las cosas que se ven son qué? Son temporales. Esas no van a durar, pero las que no se ven son eternas. ¿Cómo vemos lo que no se ve? Dios nos dice, viene gloria. Ven ustedes la creación que se está desgastando, está en vanidad, está hecha sujeta a vanidad, verdad. Dios la sujetó, pero la sujetó en esperanza de que va a venir una libertad a los hijos de Dios, esa gloria. ¿Crees tú eso? A veces en medio de la aflicción, a veces en medio del problema, nos olvidamos que viene eso y por eso perdemos nuestra fe. Por eso las tribulaciones que pasamos no producen nosotros nada bueno. Porque nos empezamos a quejar solamente. En lugar de decir, Señor, aún en medio de todo esto, tú estás en control y tú tienes algo más glorioso para nosotros en el futuro, y eso es lo que estamos viendo. Y cuando tú ves lo que no puedes ver con estos ojos, lo que no se ve todavía, eso puede producir en ti y en mí un peso de gloria, y el mundo no lo entiende y te dice: ¿Estás loco? ¿Estás loca? ¿Tienes esperanza aún estás pasando eso? Sí. Porque en Cristo está mi esperanza. Y Él ha prometido que las cosas que están aquí son temporales. Esto va a pasar. Pero las cosas que no se pueden ver, lo que viene, lo eterno, eso permanece para siempre. Aleluya. Y podemos vivir, hermanos, con una fe bien anclada en medio de este mundo caído y que se está cada día desgastando más. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza. Tenemos una vida presente que estamos pasando, pero también tenemos la vida venidera. Vamos a Primera de Timoteo, el capítulo 4. Primera de Timoteo 4, verso 6. Pablo dice, dice en el verso 6, si esto enseña a los hermanos, perdón, sí, si esto enseña a los hermanos, serás muy buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y otra vez, Pablo nos saca estos conceptos a la luz. Dice que si tú te ejercitas para la piedad, para ser como Dios es, tienes promesa de esta vida presente, el Señor está contigo, el Señor está con nosotros y de la vida que venidera. O sea que hay, una, hay un futuro que viene y Pablo otra vez lo menciona, pero mucha gente ignora la vida venidera. Mucha gente ni piensa acerca de lo que está por delante. No piensan simplemente de ello, porque están tan envueltos en el tiempo presente. Pero Cristo vino para darnos la verdad, escúcheme, acerca del tiempo que viene, acerca de lo que está por delante. Ahora, ¿cómo debemos nosotros vivir en medio de este mundo caído y de, en luz del futuro glorioso que viene? Vamos a segunda de Pedro. El capítulo, guarda su lugar ahí en Timoteo porque vamos a regresar. Pero en segunda de Pedro, el capítulo 3, Pedro escribe el verso 10. Dice: Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Cómo debéis vosotros andar. ¿Cómo debemos de vivir? Dice en santa y piadosa manera, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados, se fundirán. Está diciendo que todo se va a terminar. Pero verso 13, nosotros esperamos ve, como dijo Pablo Romanos 8, aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros los creyentes dice, esperamos. ¿Qué esperamos? Que se cumpla la promesa que Dios ha hecho. Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Pedro aquí dice que debemos de vivir en una manera que es santa y piadosa. ¿Qué dijo Pablo? Ejercítate para la piedad. Ve, si vas a ejercitarse, no sea algo nada más temporal, sino ejercítate para vivir la vida piadosa, porque el Señor viene por un pueblo que es piadoso y santo. Ahora regresemos a primera de Timoteo, el capítulo 6. Ahora aquí Pablo, otra vez escribiendo a Timoteo, su hijo en la fe. Le dice en el capítulo 6, vamos a leer aquí el capítulo 6, verso 1. Todos los que estaban, los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus, a sus amados, a sus amos, perdón, por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amor, perdón, amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanlos mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y esto exhorta. ¿Cómo debemos de vivir, dijo Pedro? De una manera santa y piadosa, esperando que Dios traiga un futuro glorioso para nosotros. ¿Cómo vivimos? Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, que si nosotros vivimos bajo un amo que es creyente, que lo debemos de servir, ¿qué? Mejor, que debemos dejar, darle mejor servicio. ¿Por qué? Porque es creyente, porque es amado y porque se beneficia de nuestro bien servicio y esto es algo que nosotros debemos de, de ver que, que Dios espera que nosotros en este mundo caído donde todos verdad buscan hacer lo menos que pueden hacer donde todos buscan salir y beneficiarse ellos dice nosotros debemos de qué de servir y especialmente aquellos que son creyentes mejor dice por qué porque estamos beneficiando estamos viviendo para que ellos también sean bendecidos. No estamos viviendo ya para nosotros mismos. Para que la doctrina, dice la enseñanza, verso 3, dice, si alguno enseña otra cosa que no sea conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, note esa expresión, la doctrina que es conforme a la piedad. Otra traducción dice, la doctrina que conforma a la piedad. O sea, que nos lleva a ser piadosos. ¿Qué es la doctrina que nos conforma o nos lleva a la piedad? Uh, Pablo aquí menciona algo muy interesante, quiero que lo veamos. Dice, eh, está aquellos que no enseñan o no viven conforme a las sanas palabras de Jesucristo, a la doctrina que conforma la piedad, están envanecidos. Verso 4, nada sabe. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias y pleitos y blasfemias y malas sospechas y disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Y Pablo dice a Timoteo: Apártate de los tales, la doctrina que conforma a la piedad. Y Pablo dice aquí que hay gente, hay hombres. Corruptos de entendimiento, note esa expresión, y que privados de la verdad, o sea, no tienen la verdad. ¿Por qué? Porque la doctrina que enseñan no es la doctrina que conforma a la piedad. Es para ellos la piedad, es el, la vida cristiana, el ser verdad llamado cristiano, es para ellos una fuente de qué, de ganancia. Usan lo que Dios quiere que sea el proceso para llegar a ser como Él, lo explotan y usan la piedad y dicen que la piedad es fuente de ganancia. Y lo vemos hoy mucho, hoy, sí o no, lo vemos en todos lados. En el verso 6 dice, pero gran ganancia es la piedad, o sea, la piedad tiene ganancia. Pero dice, acompañada de qué? De contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Note lo que el apóstol Pablo nos dice aquí. Aquellos que queremos que ser piadosos. Ser gente santa y piadosa, que recibimos la doctrina que nos conduce o nos lleva a ser piadosos. Pero dice: hay aquellos que enseñan que en la piedad hay ganancia, pero ganancia material, ganancia, verdad, temporal. Y Pablo dice que aquellos que enseñan eso en el verso 5 son personas que están corrompidas en su entendimiento y privados de la verdad, o sea, no tienen la verdad. ¿Por qué? Porque dice, la piedad solamente es de ganancia, porque acuérdese que dijo que la piedad tiene que promesa en esta vida y en la vida venidera. Pero aquí dice que la piedad, dice, tiene ganancia cuando es acompañada de contentamiento, diga contentamiento. ¿Por qué? Porque dice, nosotros no trajimos nada al mundo y no nos podemos llevar. Nada tampoco. No va a poder sacar nada de lo que está aquí en el mundo temporal que tenga usted. No se lo va a poder llevar. Por eso dice la piedad no se trata de las cosas materiales. Pero hay aquellos que predican que Dios quiere que usted sea verdad como Él. Y Él es rico. Usted debe ser rico en todo. Se oye bonito, ¿verdad? ¿Quién no quiere ser rico? ¿Quién no quiere tener verdad, abundancia? todos. Pero ese es realmente ser piadoso? No, hay mucha gente que está rica, sumamente más rica y no es piadoso en nada. Entonces Pablo está diciendo, cuidado con la doctrina que no conforma a la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es aquello que es acompañado de contentamiento. Verso 8. Teniendo sustento y abrigo Estemos contentos con eso. Mire, <laughs> ¿estemos contentos con qué? ¿Con tener qué? Sustento, o sea, comida, aquello que nos sustenta, y algo que nos cubre. Si usted tiene que comer y tiene donde albergarse, donde vivir, si tiene que cubrirlo, debe estar contento. Dice, ay pastor, pero yo quisiera más. ¿Quién no quisiera más? Estamos hablando de contentamiento. Ahora, esto es un concepto muy importante. Verso 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en qué? ¿En qué caen? Keep going, please. Verso 9. En tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Sabe que hay aquellos que predican la prosperidad de tal manera que han hecho ese el fin de servir a Dios. Y yo digo, basado en lo que Pablo dice aquí, están equivocados y han corrompido no solamente sus vidas, sino el evangelio. Porque Pablo dice, si tenemos sustento y abrigo, debemos estar contentos. Ahora, eso no quiere decir que usted no puede tener más que sustento y abrigo. No malentienda. Pero si usted no está contento con eso, no estará contento no importa cuánto tenga. Y quiero decirle algo y no se lo olvide. El contentamiento en Dios, el creyente que está contento en Dios, el contentamiento es la raíz de la generosidad. Escúcheme. El contentamiento es la raíz de la generosidad. Si usted no es contento con lo que tiene, nunca va a dar. Nunca va a ser una persona generosa. Porque siente, siempre anda buscando ¿qué? más. Quiero más, no estoy contento. Quiero más. Y si quiero más, no tengo que deshacerme de lo que tengo. Porque si quiero más, quiere decir que si lo doy voy a tener menos. No. Pablo dice el contentamiento. Eh, eh, la piedad con el contentamiento es gran ganancia. Y ahora nos va a hablar aquí, para terminar, quiero hablar de esto, de cómo nosotros podemos venir a ser, aún en medio de este mundo caído donde tenemos todo tipo de tribulación y problemas y cosas, cómo podemos ser un pueblo que agrada a Dios siendo contento y siendo generoso hacia las cosas de Dios. Ahora Pablo dice que los que quieren enriquecerse, verso 9. Los que quieren enriquecerse caen en muchas tentaciones, en lazos. ¿Por qué? Porque dejan que las codicias, ¿verdad?, los dañen. Y note la palabra, ahí, y hunden a los hombres en destrucción y perdición. Usa esta palabra, hundirse. O sea, se ahogan en medio de toda la corrupción y el deseo de enriquecerse. Ahora hay personas que dicen entonces que no debemos entonces por lo tanto desear verdad nada en la vida nada temporal nada del dinero pero la, vida no, la, la Biblia no dice que la raíz de los males es el dinero la raíz de todos los males es el amor al dinero y usted puede tener absolutamente nada y cometer ese pecado Simplemente desearlo sobre todas las cosas. Hacer todo lo que hace por colectar y recibir más dinero. El amor al dinero, la codicia. Causa, dice Pablo en verso 3, que muchos se extravíen de la fe. Y mucha gente, escúchemelo hermano, hoy en día las iglesias se han desviado por ese concepto. Dios tiene que darme más. ¿Dónde está tu contentamiento? Pablo dice aquí y esa actitud, esa codicia o, o, o esa actitud es una, es una evidencia de la codicia en el corazón que hunde a la gente en la perdición y en la destrucción, y muchos dice fueron traspasados de muchos dolores por causa de ello. Ahora Pablo Pablo nos recuerda el verso 7 que no trajimos nada al mundo y por lo tanto no podemos sacar nada de él. Vean el versículo 11, sigue diciendo: Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Y en lugar de seguir el enriquecimiento, el querer y desear enriquecerte, dice: En vez de eso, sigue que la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea que la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna. Otra, otra traducción dice, echa mano a lo que verdaderamente es vida. No a lo temporal, sino la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia. Busca eso, ejercítate para eso. Y dice, verso 13, te mando delante de Dios que da vida. A todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandato, o sea, este mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean que altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Note, evita el orgullo. Está diciendo, no pongas tú qué tu esperanza en las cosas materiales. No, no pongas tu esperanza en las riquezas. ¿Por qué? Porque este mundo es temporal. Viene un tiempo, viene un siglo donde habrá gloria. Aquí vive de tal manera que reconoces que esto es temporal. No pongas tu esperanza en las riquezas, dice. ¿Por qué? Porque son inciertas. Sino pon tu esperanza en quién? En Dios. Pero no te lo que dice, en el Dios vivo, que nos da... Todas las cosas en abundancia. ¿Qué es abundancia? Abundancia quiere decir que tienes más que lo que necesitas. Dios te ha dado más que lo que necesitas. Y él dice: Pero, Pastor, yo, yo veo personas que tienen más que yo. Así que yo no tengo más que lo que necesito. ¿Sabe que Pablo le escribe aquí a los ricos de este siglo: nosotros no nos consideramos ricos. Pero todos aquí en este lugar somos ricos. ¿Sabe por qué? No solamente porque somos ricos en Cristo, pero en las cosas materiales somos más ricos que otros. ¿Sabe que usted es tan rico que a veces hasta su casa tiene, hasta su casa tiene un cuarto para su coche? Le llamamos el garaje. Tenemos nosotros cuartos para nuestros coches. Fíjese nomás. No nada más tenemos coche, tenemos un cuarto para meter el coche. Mucho del mundo no tiene eso. Tenemos dos o tres televisiones en nuestra casa. Mucha gente en otras partes del mundo no tiene ni una. Mucha gente en otras partes del mundo, en la mayoría del mundo, no saben qué van a comer ese día. Nosotros abrimos el, el, el refrigerador y tenemos que re, a ver, decidir qué es lo que queremos comer. Porque estamos ricos. Mucha gente en otras partes del mundo vive en tiempos de gran calor y duerme en la noche acalorizados y usted duerme con aire acondicionado. Esas son cosas de ricos. No nos, no nos consideramos ricos porque sabemos que otros tienen más que nosotros, son, son más ricos que nosotros. Así que yo no me considero rico. Pero si una persona en el tercer mundo lo ve a usted viviendo como usted vive, le dice, ay, mira, yo quisiera tener lo que usted tiene. Y a usted lo ve como rico, porque la riqueza, escúcheme, no es absoluta, la riqueza es relativa. Porque una persona que tiene un millón de dólares no se considera rico cuando ve a la persona que tiene 100 millones. Dice, eres rico, tienes un millón de dólares. Sí, yo no soy rico, él es rico. Eh, tiene 100 millones de dólares. Yo tengo uno nada más. Así que por eso le digo, la riqueza es relativa, no es absoluta. Nunca llegas a un lugar donde hay una línea aquí y dice, ya pasando esa línea, ay, ahora soy rico. No soy rico, ahora soy rico. No soy rico, ahora soy rico. No hay tal línea. Siempre hay alguien más rico y tiene más cosas que usted. Así que por eso le digo, nosotros todos somos ricos. Mire nada más lo que usted porta. Hay gente en otros lugares que no tiene ni que ponerse. Usted tiene zapatos, hay gente descalza. Usted viene en coche a la iglesia, hay gente que camina. Y a veces nos consideramos nosotros como que estamos pobres. No, hermanos. Somos bendecidos por Dios. Lo que pasa es que no tenemos contentamiento y tenemos que encontrarlo en Dios. Para que nosotros podamos reconocer que Dios nos ha llamado. Hacer como Él, hacer personas que damos. Primero nos tenemos que reconocer como personas contentas con lo que Dios nos ha dado. Por eso Pablo le dice a aquellos que sean ricos en el mundo, no sean altivos, no pongan su esperanza en lo que tienen, sino en Dios, que nos da todas las cosas, versos 17, en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. ¿Quiere Dios que usted tenga más que comida y, 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 y este y cubierto? Como dijo. Sí, pero debe estar contento con eso. Gracias a Dios que tengo donde acostarme y donde vivir y tengo que comer. Gracias a Dios, estoy contento. Y cuando Dios, usted está contento, ¿sabe qué? Dios no, no tiene nada en qué bendecirle y darle más. ¿Por qué? Porque Él nos da en abundancia. ¿Para qué? Para que disfrutemos. Estoy diciendo que usted se debe sentir mal porque tiene garaje en su casa. No, debe estar agradecido. No porque no tiene, o, o si tiene un coche, estará agradecido. No porque no tiene dos. Se está quejando. Señor, gracias por lo que tú me has dado. Veo al hermano fulano de tal, tiene más que yo. Gloria a Dios, gracias porque lo bendices. Es mi hermano. Gracias, Señor, por lo que tú me has dado. Y sabe, cuando usted se está contento con lo que Dios le ha dado, Dios no tiene nada que ver con abrir su mano más hacia usted. ¿Por qué? Porque Él quiere que usted disfrute de lo que Él le ha dado. Pero viene ese disfrutamiento primero con un espíritu de contentamiento. Y si no lo tuviera, sabes que no cambia mi manera de relacionarme con Dios, porque las cosas no es lo que me da esa relación. Yo no, yo no sirvo a Dios porque él me bendice. Yo sirvo a Dios porque él es digno de ser servido. Y él me bendice porque él es bueno, no porque yo soy bueno. Usted es bueno. Y Pablo dice, ustedes que tienen, dice. Confíen en Dios, en la abundancia que Dios les ha da, dado, disfrútenla. Verso 18. Dice, "Mándalos que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo por venir, ahí está el tiempo que ha de venir para lo que viene, que echen mano a la vida eterna", dice. Ahora, que hagan el bien, verso 18. Ricos en buenas obras, o sea, dadivostos, listos para dar, generosos, dispuestos a compartir lo que tenemos. Y otra vez les recuerdo que el contentamiento, hermanos, es la raíz de la verdadera generosidad. ¿Y cómo impide la falta de contentamiento? Cuando usted no está contento, ¿cómo lo impide? Bueno, siempre está deseando más. Como dije, si no está contento, siempre busca más, siempre... Y por eso aquí Pablo dice, aquellos que buscan la riqueza, se concentran en ella y se hunden. Porque de eso no se trata la vida piadosa. En el verso 19, termino aquí, dice, atesorando para sí mismo buen fundamento para lo porvenir. ¿Cómo atesoramos? Un buen fundamento para la vida que viene. ¿Cómo es que nosotros preparamos ese fundamento? Bueno, en el verso 18 nos dice: haciendo el bien, siendo ricos en buenas obras, siendo dadivosos y generosos. Y cuando somos de ellos, estamos ¿qué? preparando fundamento para el tiempo que viene. Cristo dijo que lo que nosotros damos no se pasa por alto, Él lo ve, Él lo escribe, Él lo va a recompensar. Hasta una taza de agua fría, ¿verdad? Que usted le da a alguien en su nombre. No perderá su recompensa. Y nosotros debemos vivir de esa manera, hermanos, contentos aquí, en medio de un mundo caído que está cada día gimiendo y sufriendo y sabiendo que Dios quiere que nosotros veamos hacia el futuro. Y que estemos preparando hacia el futuro. ¿Y cómo lo hacemos? Siendo ricos en buenas obras. Dadivosos y generosos con todo lo que Dios nos ha dado. Así que en esta Navidad yo quiero suscitar en ti y en mí, en nosotros, un contentamiento para con Dios que dice, ¿sabes qué, pastor? Yo no necesito nada. A veces alguien me pregunta, ¿qué? ¿Qué quieres para tu cumpleaños? Le digo, no necesito nada. ¿Qué quieres para Navidad? ¿Qué te puedo decir? No necesito nada. Estoy bendecido. Entonces, un espíritu de agradecimiento, de contentamiento al Señor. Y lo que queremos ver es qué podemos dar en vez a cambio. ¿Cómo nos podemos convertir en luces, en un mundo caído? Que dice, mira, un pueblo distinto y diferente, un pueblo que está interesado no solamente en la vida presente, sino en el siglo venidero. Un vaso para un mundo caído para ayudar y edificar a otros. Ayer salimos en la mañana, ustedes que vinieron a, 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 al, al alcance, pudimos salir a, los, a las casas, visitar a gente. Y déjenme decirle nada más de un testimonio, aunque hermana quizás lo compartirá. Dos hermanas fueron a una casa, tocaron la puerta y íbamos a darle solamente un regalito: decir, somos de la iglesia de Grace Point, queremos regalarle esto en vista de la Navidad que viene y queremos orar por ustedes. hay alguna petición, tocaron una casa y se abrió una señora ancianita. Empezaron a hablar con ella. Hicieron cuenta que ella había sido una enfermera por muchos años, era de, 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 un, de los países en Sudamérica. Y no tenía a nadie. Dice si toda mi familia, no tengo familia, estoy sola. Y gracias a Dios que ustedes vinieron a tocar a mi puerta. Y me siento honrada de Dios que ustedes me traigan algo. Y pudieron hablar con ella y darse cuenta de que ella, como digo, estando sola noventa y tantos años, todavía maneja. Y se sentía sola. Y dijo, no cabe duda que Dios los envió hoy viendo mi soledad y pudieron ministrarle, fíjese, noventa y tantos años con necesidad. Cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor para ser usados, Dios puede abrir puertas que nosotros nunca nos imaginaríamos que Él podría abrir si estamos dispuestos, si estamos dispuestos a servir a un mundo caído, ricos en buenas obras, dice el apóstol Pablo. Yo quiero que esta Navidad, hermanos, sea tu mejor Navidad que jamás has tenido. No por lo que vas a recibir, sino por lo que Dios te va a dar la oportunidad de dar y compartir hacia otros. Dios desea bendecirte a ti y a mí en gran manera, yo lo creo, porque somos, la Biblia dice, dice que somos hijos de Abraham. Y si somos hijos de Abraham, Dios le dio esta promesa a Abraham. Dijo, yo te bendeciré, yo engrandeceré tu nombre y tú serás bendición. Y si nosotros somos hijos de Abraham, Él nos ha bendecido para que nosotros seamos bendición para otros también. Incline su rostro conmigo. Señor, trae un contentamiento, Señor, a mi vida. A nuestras vidas. Y recuérdanos, Señor, que todo lo que Cristo hizo, lo hizo por nosotros para hacernos una bendición a los que necesitan de ti. Apodéranos, Señor, para hacer la Navidad para muchos de aquellos que carecen en este mundo necesitado, en este tiempo presente en el cual vivimos y que muchos de ellos no saben que. Estas aflicciones no son dignas de ser comparadas con la gloria que viene, pero nosotros sí sabemos. Y por lo tanto te pedimos que nos hagas bendición. Haznos ricos, Señor, en buenas obras, determinados a ser vasos tuyos, Señor, de gloria y de gracia y de misericordia, como tú has sido ricamente para con nosotros, Padre. Derrama sobre nosotros. Un espíritu de agradecimiento que se desborde en una generosidad como jamás hemos experimentado. Como en Éxodo 36, Señor, el pueblo tuyo sobreabundaba en lo que daba, que se le tuvo que decir que ya no dieran más. Así, Señor, hazlo con nosotros y hazlo todo para tu gloria. Si no vivimos contentos con lo que tenemos y en donde estamos, ayúdanos. Y haznos ver, Señor, que tú quieres que nos ejercitemos a la piedad. Tú teniéndolo todo, te despojaste de todo para venir al mundo caído y vivir con las limitaciones que este mundo tiene. Pero viviste, Señor, aún tu vida agradando a Dios Padre en todo. Así ayúdame que esta Navidad pueda ser diferente para mí y para nuestra familia. Y que veamos, Señor, que no tenemos necesidad de nada. Pero sí es necesario que presentemos a un mundo necesitado el Cristo. El Mesías tuyo que vino para buscar y salvar lo que se había perdido, y Señor, gracias por toda tu bendición sobre nosotros aquí en Grace Point. Gracias por todo lo que haces y todo lo que estás haciendo y todo lo que harás. Te doy la gloria, Padre. Gracias por este espíritu de generosidad que derrama sobre nosotros, porque somos un pueblo contento. En ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.